Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este evento de Colombia Lee, una iniciativa de la Cámara Colombiana del Libro que tiene como principal objetivo visibilizar a todos los actores de la cadena. Y uno de nuestros principales intereses siempre son nuestros afiliados, editores, distribuidores y libreros. Uno de ellos y gran amigo de la casa y gran aliado estratégico en cada momento, en cada acción que realizamos desde la Cámara, es Ediciones Urano. Hoy le damos la bienvenida, les damos las gracias por aceptar este espacio un viernes a las 4 de la tarde, pero muy bien, gracias por estar aquí. Estos espacios los abrimos porque queremos conocer más acerca de nuestros afiliados, más acerca de las acciones y de los sellos y de los proyectos que tienen los editores que están trabajando en el país. Hoy le damos la bienvenida a Leonel Tetti. Bienvenido, Leonel. Él es editor del sello PUC de Ediciones Urano y estará acompañado por Ileana Bolívar, quien es la jefe de prensa de Ediciones Urano. No quiero restar más tiempo, más que los dejo en manos de ustedes. Bienvenidos y seguimos adelante. Recuerden que toda la programación de Colombia Lee la encuentran disponible en www.camlibro.com.co y en nuestras redes sociales quedan alojados todos estos videos por si se han perdido alguno de ellos. Bienvenidos nuevamente y los dejo. Muchas Gra gracias. gracias, Adri. Espero que me estén escuchando muy bien. Y bueno, les damos a todos la bienvenida, los que poco a poco se van uniendo a esta transmisión para hablarles precisamente un poco de Ediciones Urano, especialmente de nuestro sello juvenil, que es el sello PUC, y por eso tenemos como gran invitado a nuestro editor, Leonel Tetti. Ah, y esto que lo estamos haciendo en el marco del Festival de Literatura Infantil y Juvenil que organiza la Cámara Colombiana del Libro, y precisamente queríamos o queremos en esta charla hablar un poco más de qué es lo que estamos haciendo desde Ediciones Urano respecto a publicaciones de literatura en libros para jóvenes. Y como les mencionaba, tenemos este sello, el sello PUC. Quería también contarles, antes de entrar en materia, que nosotros, Ediciones Urano, tiene su casa matriz en España. Llevamos ya una labor de hace más de 30 años. En este momento tenemos o contamos con 9 sellos propios. Estamos en 9 países: Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, México, Estados Unidos, Ecuador. No sé si alguno más se me escapa, pero creo que ahí están todos. Y en Colombia somos distribuidores de por lo menos 10 sellos internacionales de forma exclusiva. Con el sello PUC, el sello dirigido al público juvenil, es un sello que viene publicando diferentes temáticas en fantasía, en ciencia ficción, en romance y con algo muy importante que ya Lionel nos irá contando más a fondo, y es con contenidos muy actuales, contenidos que realmente les está interesando a los jóvenes y que precisamente la fantasía está cada vez más haciendo eco de todas estas temáticas. Como ya lo decía Adriana, Lionel es editor de nuestro sello PUC, pero también vale la pena decir que Leonel también es editor de nuestro sello de Umbriel, que maneja literatura de ficción más adulta. Y pues Leo comenzó, es muy joven, comenzó su carrera a los 20 años, ya es editor y pues ha logrado contratar a grandes autores que tenemos en nuestro catálogo y sin duda es un gran promotor de lectura. Entonces, Leo, después de este preámbulo, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Ileana. Me encanta estar acá charlando con vos y con toda la gente que esté mirando esta transmisión.
Gracias, Leo. Leo, y precisamente como lo decía en tu presentación, antes de entrar en materia, sí quisiera que nos contaras un poco cómo lograste, siendo ya un experimentado editor muy joven, ser editor. Bueno, el camino fue raro, fue loco. Yo empecé como bloguero de literatura juvenil. Creé un blog algo así como en 2011, cuando tenía 17 años. Y al poco tiempo, al año, empecé a estudiar la carrera de edición editorial que se dicta en la Universidad de Buenos Aires. Así que ahí me empecé a meter mucho en lo que fue el mundo de la edición y me llamaron para trabajar en BIR Editoras, que empecé como asistente editorial y al poco tiempo me pusieron a cargo del sello BRYA, que era también de literatura juvenil. Estuve ahí unos 3 años, creo que fue 3, 4 años, y después empecé en Ediciones Urano en PUC. Creo que a mí lo que me marcó más mi camino fue la pasión por la lectura. No sé si en algún momento dije, bueno, voy a ser editor y me voy a dedicar a contratar libros. Yo me anoté en la carrera de edición y ahí vos podés seguir la parte de marketing, la parte de comunicación, la parte editorial y las cosas se fueron dando y la idea de poder traer autores para los lectores hispanos me hace mucha ilusión. En algún punto es lo que hacía con el blog, digamos, recomendar libros, solamente que ahora lo puedo hacer desde una editorial y decidiendo cuáles son esos libros que van a llegar para el público hispano. ¿Y por qué te enfocaste en la literatura juvenil? Yo creo que eso se dio más por el momento, o sea, que empecé siendo adolescente con mi blog de literatura y mi camino más natural era el empezar a editar juvenil. O sea, de hecho en BIR cuando me contratan, me llaman por ser especialista, por así decirlo, en literatura juvenil. Es decir, yo estaba muy al tanto de las tendencias, de lo que pasaba en otros mercados. Yo soy una persona muy inquieta y muy curiosa, o sea, me encanta. Yo me levanto un fin de semana y mi rutina es mirar redes sociales, ver qué publicaron otras editoriales. Y siempre tuve la mente muy abierta en ese sentido, así que creo que fue como el camino natural y como mencionabas también lo de Umbriel, creo que también con mi crecimiento fue como natural que termine con Umbriel después, ¿no? También editando para Umbriel. Y hubo como un libro clave en ese momento cuando empezaste con las lecturas que te llevó por ese camino, que dijiste, este libro lo leí, me enamoró y ahí se abrió el camino hacia la literatura, hacia enamorarse uno pues, de los libros. Sí, creo que hubo varios libros. El obvio y el que seguramente todos los jóvenes de mi generación menciona es Harry Potter. Obviamente Harry Potter me marcó. Creo que fue el primer libro que sentí que podía leer sin ser evaluado. Porque después todas las lecturas eran por la escuela, que a mí lo que no me gustaba ahí era que vos tenías que leer, hacer una interpretación que el docente esperaba que vos hagas y después responder un examen con lo que el docente quería que vos pongas en el examen. Al menos acá en Argentina ahora cambió bastante, pero hace, de vuelta, cuando yo iba a la primaria, a la secundaria, era todo muy cerrado y te decían de qué manera tenías que interpretar el libro, ¿no? Entonces Harry Potter fue, esto lo leo a mi gusto, a mi tiempo, e interpreto lo que quiero. Después hubo otro libro que es Los ojos del perro siberiano, de Antonio Santa Anna, que es un autor argentino, que lo leí en la secundaria y me encantó, fue un libro como que me marcó y que está muy relacionado con toda la novela contemporánea juvenil de hoy en día. Y después, más cercano en el tiempo, Las ventajas de ser invisible de Stephen Chomsky, que también fue otro libro que me gustó mucho y me llegó mucho. Pero no fue, no sé, ya tú nos dirás, no fue exactamente Harry Potter el momento en el que se empieza a hablar de literatura juvenil, tuvo que haber sido antes en el que se habla exactamente del género. Sí, o sea, creo que Harry Potter lo que hizo fue hacer visible y masiva la literatura juvenil, digamos. Al menos lo que pasa, de vuelta, hablo desde Argentina, en España entiendo que era otra situación y probablemente en Colombia también, pero en Argentina la tradición de literatura juvenil era muy ligada a las escuelas. O sea, los libros estos que tienen el bordecito de color que indica según qué edad podés leer el libro. No había tanto, obviamente, bueno, acá teníamos a Liliana Bodoc, que estaba haciendo mucho ruido en lo que era el fantasy argentino, que iba más en la línea del Señor de los Anillos. Después están las Crónicas de Narnia, que también va, que fueron todos, digamos, libros que hoy por hoy se consideran literatura juvenil. A mí no me gusta mucho poner la etiqueta de literatura juvenil o no, porque creo que qué sé yo, son libros y un adulto lo puede leer y lo puede disfrutar por igual, ¿no? Pero bueno, creo que va por Eso ahí.
Sobre eso quería también preguntarte de si la literatura juvenil es solamente para los jóvenes y de qué hablamos cuando se habla de literatura juvenil. A ver, creo que lo que principalmente distingue a la literatura juvenil probablemente sea la edad de los personajes, que van entre los 14 y los 18 años, y si tienen más de 18 años ya se tiende a considerar ficción adulta. Después creo que hay una temática central que aparece en todos los libros, no importa si es fantasía, no importa si es ciencia ficción, que es el concepto de la identidad, de sentirse parte de un grupo, de este enfrentamiento con los padres, entre los mandatos de los padres y los deseos de la persona, del joven protagonista. Creo que esos son como elementos claves que hay en prácticamente todas las novelas juveniles. Ahora estoy mirando un par acá. Y lo que a mí personalmente me gusta de la literatura juvenil es que es el terreno o el área que más se está animando a hablar de temas tabú, ¿no? O sea, diversidad, la verdad que llegó muy rápido a la literatura juvenil, temas como el aborto, racismo, en fin, hay un montón de temáticas y me parece súper importante que los jóvenes lean todos esos temas, porque los jóvenes de hoy son los adultos del futuro, son las personas que van a estar ocupando cargos importantes, cargos importantes o no, pero de vuelta, son nuestra generación futura, la generación que va a determinar los próximos gobiernos en todos los países. Entonces me parece súper importante que estas temáticas estén presentes de alguna manera y que se hablen y no que crezcan chicos diciendo, bueno, no hablemos de la homosexualidad porque está mal, o no hablemos de los cuerpos hegemónicos porque está mal, todos tenemos que ser determinados. Me gusta mucho eso, ¿no? Que los jóvenes tengan acceso a libros que les muestren otras realidades. Precisamente yo creo que desde lo que estamos haciendo con PUC es haciendo visible todas estas temáticas tan actuales que cuando tú dices tabú, uno dice, bueno, ¿tabú para quiénes? ¿Para qué tipo de generación son tabú ciertos temas? Porque realmente si uno se acerca a los más jóvenes, pues ellos están como más relajados. Y reflexionan mucho mejor sobre estos temas, mientras que generaciones Totalmente. más están más adelante, pues realmente son un poco más prejuiciosos con todos estos temas. Pero yo lo que veo y con el trabajo que desarrollamos en editorial con literatura juvenil es precisamente eso: los jóvenes están más relajados con estos temas y lo reciben muy bien, y les encanta que llevemos temas como los decías, el aborto, racismo. Ya hablaremos de un libro que aborda el abuso policial, que por estos tiempos está muy, muy en boga y realmente lo valora. Totalmente, sí. Creo que los jóvenes buscan cosas en las que se puedan sentir reflejados y para mí es un quiebre que tuvo la literatura juvenil súper importante y creo que fue después de Harry Potter este quiebre, bastante después diría de Harry Potter, porque Harry Potter todavía entra dentro de lo que es políticamente correcto, quizás en los últimos libros de la saga. Se puede ver un poco más de crítica si se quiere, pero de vuelta está todo como muy camuflado de alguna manera, así que creo que el quiebre fue después y rescato esto que decís, que cuando hablamos de temas tabú, ¿es tabú para quién? Acá en Argentina quizás es para los padres y no para los jóvenes, quizás si los padres ven un libro sobre aborto, sobre diversidad sexual, dicen, no, pero ¿cómo mi hijo va a leer esto? Pero a veces lo paradójico es que ese mismo padre que no le compra un libro porque el protagonista es gay, le compra, que no voy a dar ningún nombre, pero hay muchos libros juveniles que tienen relaciones tóxicas, que promueven relaciones tóxicas, que promueven la violencia del hombre hacia la mujer. Hay libros muy exitosos en literatura juvenil y el mismo padre que no lleva un libro sobre diversidad lleva este otro libro que incluso acá había jóvenes que leían este libro erótico que salió hace un par de años que fue furor y había nenas de 15 años que compraban ese libro y lo leían fascinadas. Entonces vos decís, los padres, ¿hasta qué punto saben el contenido que tiene el libro, no? Sí, eso es verdad. Otro aspecto que me parece importante con respecto a la literatura juvenil y cuando todos estos jóvenes empezaron a hablar gracias a las redes sociales de libros, es que creo que antes este público estaba un poco olvidado. Si lo aterrizamos en espacios físicos, en las librerías, porque no existía una sección como tal de libros para jóvenes o de literatura juvenil. Entonces ya, no sé tú cómo lo veas ahora,
¿Qué tan, cómo es ese trabajo de con los libreros, de abrir estos espacios, de que los exhiban, bueno, de que realmente le apuesten más a este género? Bueno, eso también me parece una aclaración súper interesante. Yo cuando empecé, de hecho, en 2013, en Argentina todavía pasaba que la literatura juvenil estaba en la parte infantil. Y para mí eso gráficamente era un error importante porque yo como adolescente no quería que nadie me vea en la zona infantil comprando un libro. O sea, cuando estás en ese momento que te querés sentir más adulto y que te vean en la parte infantil te hace ruido. Y hoy por hoy cuando vas a una librería y ves el espacio que ganó la literatura juvenil, es increíble. E incluso en los momentos de mayor crisis económica del mundo o la última crisis de Estados Unidos, la literatura juvenil fue uno de los pocos géneros que se mantuvo sólido y no cayó estrepitosamente en ventas, ¿no? Creo que eso lo que nos demuestra es, primero, que este mito de que los jóvenes no leen es mentira. Los jóvenes leen, probablemente no leen lo que determinados grupos sociales esperan, quizás no leen determinado autor que uno como adulto o como prescriptor de lectura dicen tenés que leer este autor y el joven no quiere, pero los jóvenes leen un montón. Y creo, Iliana Ostain, que esto lo ves un montón en redes. En Colombia hay una comunidad de lectores muy sólida. Me atrevería a decir que Colombia y México son los países que tienen esta comunidad tan activa, el de todo el tema que son booktubers y demás. En Argentina un poco se desdibujó este último tiempo, pero en Colombia siguen súper sólidos. Y la promoción de lectura que hay en Colombia es increíble. Sí, eso es verdad. De pronto en Colombia la comunidad no es muy grande, pero la que existe es muy dedicada y es muy disciplinada. Están súper pendientes de lo que va a salir. A veces se enteran primero que uno. Pero en fin, realmente son muy inquietos. Y eso que tú nombrabas, Leo, sobre lo que leen los jóvenes y que realmente están leyendo, creo que sí están leyendo muchísimo y hasta creería que es una generación que está leyendo mucho más que otras, porque realmente leerse sagas, trilogías, libros que se componen de 4 o 5 tomos, es ahí donde se nota que los jóvenes realmente sí están leyendo. Y muchas veces son juzgados, ¿no? Son juzgados porque no leen un clásico o la literatura juvenil de alguna manera es en muchos casos nombrada despectivamente. No sé si tú lo ves de Sí. esa manera o Sí. esto ha ido cambiando con el tiempo, los mismos jóvenes se están encargando de cambiar el concepto. Yo creo que los jóvenes se están encargando de cambiarlo, muchos editores lo estamos tratando de cambiar también, porque sí es verdad que hay como, quizás es la parte de lo que sería el canon literario, está visto como, bueno, la literatura juvenil es pasajista, es muy flojita, es un libro para leértelo en un ratito y no le dan mayor trascendencia. Y yo lo que muchas veces pregunto, he tenido charlas con gente de círculos más cerrados quizás en literatura, es si alguna vez se tomaron el trabajo de ver lo que genera la literatura juvenil, de qué sé yo, lo que generó Yo soy Simón, o sea, Yo soy Simón fue un libro que generó que se hablara de la homosexualidad en las casas, de que muchos chicos salieran del closet, que los chicos dejaran de ver como raro o con miedo a decir me gusta un chico o una chica que diga me gusta una chica, ¿no? Creo que a veces se habla desde afuera. Y después, obviamente, si queremos entrar en la parte dura, si es bueno, es malo literariamente, es muy discutible todo, pero como obra, Yo soy Simón fue un libro que marcó muchísimo, y no solo a lectores, Sí. sino a nivel social marcó. Fue el primer libro juvenil que tuvo una película por una productora de las más importantes del mundo y masiva pensada para la familia. Yo creo que hace 10 años nadie se hubiera imaginado que iba a salir una película por Fox con un personaje gay y pensada una película para toda la familia. Jamás. Yo hace 10 años no lo hubiera imaginado. Y la verdad que de ese lugar creo que fue. Quiero agregar una cosa más, hablando de esto despectivo, que hay, y los clásicos. Hay muchos libros juveniles que sirven como nexo para que los jóvenes lleguen a leer clásicos. De vuelta, las ventajas de Ser Invisible, que yo te hablaba hace un ratito, es un libro que cita clásicos constantemente, que yo terminé de leer Las ventajas de Ser Invisible y lo primero que hice fue leer El guardián entre el centeno, ¿no? Ahí creo que está buenísimo cómo la literatura juvenil sirve como disparadores para llegar
a obras que quizás si vos las ponés a la escuela, el joven va con más rechazo, pero en cambio, si vio que Victoria Schwab lo mencionó, va y lo compra y lo lee. Creo que, de vuelta, es un fenómeno más amplio para analizar y yo creo que de a poco está cambiando esta mirada despectiva que hay sobre la literatura juvenil. ¿Y cómo lo ves respecto al trabajo que se hace con medios de comunicación, con la prensa, que muchas veces es un poco complicado llevar la literatura juvenil a ciertos espacios digamos, de la prensa tradicional, pero que de a pocos cada vez se abren un poco más a las temáticas? No sé si porque les genera de alguna manera más público. Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves ese trabajo? Porque yo sé que tú eres un editor muy inquieto, que está en contacto con libreros, va a la librería, mira cómo están los libros, pero también está en contacto con medios, bueno, como con todo el universo que implica publicar un libro. La prensa es verdad que es un ambiente complicado, porque de vuelta yo creo que la prensa, al menos yo hablo más que nada desde Argentina, que es donde estoy, pero acá sí la prensa tendía a tener esta mirada sobre la literatura juvenil, diciendo, bueno, estos libros nosotros tenemos que publicar alta literatura a determinados autores consagrados o autores de determinados sellos editoriales. Pero es cierto que la literatura juvenil generó tanto ruido que no pudieron quedar fuera del fenómeno y se fueron abriendo cada vez más. Porque si no era una manera de no aggiornarse y era como que contaban una realidad de algo que no estaba pasando. Porque, o sea, mientras muchos medios tradicionales sacaban titulares diciendo los jóvenes no leen, tenías la Feria del Libro de Buenos Aires con un autor internacional que llevó 8.000 personas y firmó hasta la 1 de la mañana. Mientras tanto, determinados sectores de la prensa diciendo no, los jóvenes ya no leen más, la juventud está perdida porque no leen. Y era muy. Era una realidad completamente distinta, ¿no? Así que yo creo que cada vez se están abriendo más. Creo que cuando hay temas de diversidad o que, qué sé yo, Pregnant, que toca un tema como es el aborto y demás, creo que ahí es donde quizás es el gancho para entrar con la prensa, porque es un tema también de relevancia social, ¿no? Que está reflejado en un libro para jóvenes. Quizás con la fantasía lo veo mucho más complicado. Sí, seguramente es un poco más difícil convencer por ese lado. Pero bueno, existe la comunidad BookTube y te quería preguntar algo respecto a eso. ¿Tú cómo ves o cuál es el papel que está jugando la comunidad BookTube en la cadena del libro? Yo creo que los booktubers, bloggers, bookstagramers son los nuevos difusores. Sería la nueva prensa, si se quiere, para llegar a todo este público de jóvenes lectores. Porque como bien decís, como es tan difícil entrar en los medios tradicionales, sumado a que los jóvenes no necesariamente leen medios tradicionales, creo que está este canal alternativo. Para mí son promotores de libros, lo hacen desde un lugar súper honesto. De vuelta, y hay gente muy dedicada que gasta de manera gratuita, porque no es que les pagan por hacer una reseña. Nosotros le mandamos un libro, le puede gustar o no gustar el libro, y en su reseña, sin pelos en la lengua, dicen, o me gustó por todos estos motivos, o no me gustó por todos Sí. estos otros. Y dedican horas de sus días a diseñar estos videos súper producidos, a escribir reseñas, que la verdad, no voy a decir todas, pero en su gran mayoría hay muchas reseñas muy bien escritas. O sea, creo que es un lugar para sorprenderse cuando entras en esta comunidad. El bookstagrammer con las fotos, cuando ves la producción que hay detrás de una foto, que quizás estuvieron armando el setting 1 hora, te sorprende si son chicos que lo hacen por amor a los libros y con el único objetivo de promover la lectura, ¿no? Eso para mí es genial y es el público más genuino, creo que es el comunicador más genuino que podemos encontrar, porque no tiene un interés de terceros por detrás, no tiene una ideología, como quizás pasa con un periódico, que está a favor o en contra de determinado tema, ¿no? Creo que el joven es muy genuino desde ese lugar, el booktuber. Sí, es muy honesto, es muy sincero y se han convertido en un gran apoyo para las editoriales. Y eso que tú dices, sí vale la pena reiterarlo, y es que no están atados absolutamente a nada. Totalmente. Es decir, simplemente se puede enviar un ejemplar, lo leen y dan su opinión totalmente independiente y son lectores muy honestos y son sobre todo promotores de lectura súper importantes en este momento con respecto a la literatura, a la literatura juvenil, que poco a poco se van formando un criterio y van avanzando como lectores y después lo que tú decías,
entran a los clásicos y entran a lecturas un poco más construidas o con mayor dificultad. Y eso es lo que ha logrado, o es el gran valor que brinda también la literatura juvenil. Sí, y creo que otro rol también interesante es las personas como vos, Ileana, que están en la parte de comunicación. Yo sigo tus redes y veo como que te involucras activamente, y para mí eso es súper valioso a la hora de trabajar la comunicación que tenés con los lectores, e incluso a veces en tus redes personales comentando, me acuerdo cuando hablabas del Hogar de Niñas Indeseadas, que es de Uriel, cuando me encantó. De vuelta, creo que se muestra un compromiso de una persona que no es un adolescente y que lo hace. Como que estás ahí en ese mundo y conociéndolos y acompañándolos, creo que eso también es súper interesante para ver cómo determinadas, porque es verdad que no todo el mundo hace lo que haces vos. Para mí vos, como un ejemplo muy bueno en ese sentido, hay gente que no se involucra en absoluto y simplemente cumple con su horario laboral y lo termina ahí, pero vos se nota que tenés como, se nota tu pasión de la lectura, que te gusta leer, y creo que eso está buenísimo también y motiva desde el otro lado a la gente que te lee. Eso era algo que quería destacar, que para mí es como súper importante. Que se compenetra, que lee, que promueve, eso es muy distinto a alguien que no le interesa en absoluto y simplemente manda los libros a los periodistas, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, Leo, yo voy a leer por aquí alguna pregunta que nos están enviando. Nos puedes dejar los comentarios en este mismo Facebook Live y voy a saludar a Oscar Peña. Vamos a entrar a hablar de la fantasía. Y lo vamos a hacer con esta pregunta de Oscar, que dice, ¿es posible, o es un comentario, es posible conjugar la fantasía con la construcción de mitos en la literatura juvenil? Esto nos dice Oscar Peña. Y precisamente el Festival de Literatura Infantil y Juvenil pues está dedicado a, o el tema central es la fantasía, y es algo que Puck tiene en la mayoría de sus libros. Entonces, Leo, hablemos y vayamos como adentrándonos más un poco en lo que nosotros tenemos sobre la fantasía, y expliquémosle a las personas que nos están viendo qué es una novela fantástica y qué elementos la identifican, qué se necesita para escribir una novela de fantasía. Perfecto. Me encanta la pregunta y me encanta el tema. Novela fantástica. Creo que lo que es súper interesante es que en literatura juvenil al menos se da una gran subdivisión dentro de la fantasía. Porque está la fantasía urbana, está el high fantasy, está el realismo mágico que tiene algún elemento fantástico. Nosotros, por ejemplo, en Puck, como bien decías, tenemos muchos libros de fantasía. Creo que la fantasía, si la comparamos con una novela realista, por ejemplo, el fuerte del fantasy es la creación del mundo y las reglas con las que funciona ese mundo. Mientras que en una novela contemporánea, en una novela realista, la clave está en la voz del personaje, ¿no? Si los personajes no tienen una voz creíble, te falla la novela realista. Y si en la fantasía te falla el mundo, te falla la novela, básicamente. La novela fantástica de fantasy tiende más a las descripciones, porque de vuelta tiene que introducir todo un nuevo mundo. La fantasía urbana quizás está en el medio. Para que se den una idea, fantasía urbana sería cuando hay elementos paranormales o fantásticos en el mundo real. Harry Potter, depende cómo se lo mire, podría ser porque es un mundo mágico dentro del mundo real, porque queda en Inglaterra, Hogwarts. Victoria Schwab, que con alguno de sus libros, La ciudad de los fantasmas, por ejemplo, sería fantasía urbana, novela paranormal, porque es, de vuelta, historias que transcurren en Edimburgo, en París, en Nueva Orleans, con elementos fantásticos. Y después tenés fantasía más dura, como por ejemplo La misericordia del cuervo, que esto es un mundo completamente ficticio, con sus propias reglas, y bueno, que el autor por lo general va desarrollando a lo largo de uno o dos tomos. A veces hay libros que llegan a tener seis tomos. Y volviendo a la pregunta que hacían ahí, que el rol que puede tener el mito. Creo que es, para el fantasy es un gran disparador la mitología, los mitos, las leyendas. Hay muchas novelas de fantasy que están inspiradas en los mitos griegos y demás. Y después están las propias novelas de fantasía que construyen su propia mitología. Sin ir más lejos, la misericordia del cuervo, la mitología de este libro transcurre en torno a distintas castas, porque la sociedad está dividida en castas. Cada casta tiene una suerte de poder especial y que también
Si lo hacemos un paralelismo con nuestra vida real, sería lo llamado diferencia de clases, ¿no? O sea, están los reyes en el libro, que sería la gente más adinerada en la vida real. Entonces creo que también la fantasía, más allá de ser fantasía y un mundo inventado, tiene muchos paralelismos que se pueden trazar con nuestra vida cotidiana. De hecho, la fantasía de la que yo creo que nos ayuda a imaginar esos mundos más cercanos a la realidad, ¿no? Que Totalmente, sí. Sí, se tal. podría hacer eso. ¿Y qué elementos precisamente toma la fantasía de la realidad, Leo? A ver, creo que cada vez está tomando más elementos. Por ejemplo, lo que era antes diversidad en literatura juvenil siempre era novela contemporánea, novela realista. Y ahora se está llevando mucho a la fantasía. Hay cada vez más novelas de fantasy que tienen un protagonista que es gay y que es un elemento más de toda la historia. No es que todo gira en torno a una salida del closet, es un elemento más de la historia. Y ya, creo que eso es uno de los temas. Hay mucha crítica política en los fantasies. La Misericordia del Cuervo es un libro que tiene mucha crítica política, de hecho. Después acá tengo otros de Victoria Schwab, que es una gran autora de Sí. fantasy. De la casa, Una obsesión perversa, que esto es un libro que roza más el lado adulto, que si bien transcurre en el mundo real, por así decirlo, juega mucho con el rol del héroe y del villano, ¿no? Juega mucho con los grises que tienen las personas. Creo que eso es algo que también queda muy plasmado en la literatura juvenil, que todos tenemos grises, todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Nadie es estrictamente bueno o estrictamente malo, ¿no? Lo que también invitan mucho las novelas de fantasy es a reflexionar de vuelta esto que decía de la política desde un aspecto de la fantasía y lleva mucho al lector a pensar sobre gobiernos totalitarios, sobre las distopías, sobre, de vuelta, Sí. las decisiones políticas que se pueden tomar. Es súper interesante desde ese lugar. Que tenemos otra autora que es Marilú, que Sí. también maneja mucho el tema, bueno, la ciencia ficción aquí entra muchísimo con ella. Exacto, con Mary Lou tenemos Rebel, que es parte de una saga que ella publicó antes, que es Legend, que fue de las distopías más exitosas, que claramente lo que muestra es una sociedad del futuro y hasta dónde puede llegar la humanidad si no da un volantazo con las decisiones que se están tomando hoy en día. Incluso algo muy loco es que muchos de estos autores, que a veces son estadounidenses, hacen una gran crítica al gobierno estadounidense, a las diferencias sociales que hay en Estados Unidos. Eso es súper interesante y es muy fácil de extrapolarlo a nuestras realidades en cada país, ¿no? Aquí estamos cada vez más cerca de la fantasía que una distancia Tal cual. tan larga, exactamente. De hecho, con lo que nos está pasando ahora con el coronavirus, creo que es un claro reflejo de que esto es más de novela de ciencia ficción o fantasía que es impensado, sí. Leo, cuando llegas a PUC, llegas ya con una idea para las publicaciones y lo que tienes en mente para publicar. Hablemos de ese trabajo tuyo cuando empezaste la edición de libros bajo el sello de PUC de Ediciones Urano. Bueno, lo primero que tenía en mente era diversificar el catálogo. Yo creo que PUC, hasta antes de mi llegada, tendía mucho a la novela realista. No había, de hecho, mucha fantasía, no había muchos thrillers. Así que algo que hicimos fue diversificar el catálogo y también darle guías a los lectores, como lo pueden ver en esta contratapa, que todos los libros atrás les indica de qué temática es el libro. En este caso es uno paranormal. Después tenemos, qué sé yo, de vuelta, La Misericordia del Cuervo, que lo tiene por acá, que es fantasy. Así que creo que el primer objetivo era diversificar el catálogo. Y después darle voz a distintas temáticas. Yo siempre me caractericé de vuelta por traer, desde que empecé a trabajar, porque me gusta y me apasiona, traer libros que den que hablar. Es cierto que es difícil encontrarlos, pero decisiones como contratar a I'm Pregnant, por ejemplo, iba de la mano con eso, que lo tengo por acá. Este libro va Sí. sobre el aborto. El eje central de la novela es una chica que queda embarazada, el novio pincha el condón y la deja embarazada a conciencia. Y la chica se Porque no plantea. quiere que se vaya. Ya Exacto. ella quería irse a estudiar. Totalmente. Entonces el chico dice, no, vos no te puedes ir a estudiar, te tenés que quedar conmigo, formar una familia. Y la chica tenía un futuro planeado y no se siente mentalmente lista para ser madre.
Y entonces creo que son temáticas súper importantes y son relevantes para la vida de hoy, ¿no? Obviamente que estos libros es difícil encontrarlos, son un caso entre muchos, pero bueno, creo que eso también es otra cosa que queremos como estar. Creo que el compromiso de PUC es ir de la mano con los intereses de los jóvenes y con las temáticas que escuchamos mucho a los lectores, escuchamos sus pedidos. De hecho, hay libros contratados a pedido de los lectores que nos invadieron las redes sociales diciendo publiquen este libro en español. Muchas veces no es viable hacerlo porque quizás lo tiene otra editorial y no llegó a América Latina, pero los lectores tienen una gran participación y creo que eso sería el tercer cambio y modelo editorial que tenemos, es que los lectores participan a la hora de elegir la traducción de un título, muchas veces los hacemos votar, la decisión de una tapa. Creo que está bueno porque no es un libro que lo estamos editando ni para vos ni para mí, la idea es que le gusten a los lectores. Entonces, ¿qué mejor manera que estén involucrados de alguna manera en ese proceso editorial? Te quiero preguntar algo sobre la expansión del sello PUC respecto a los autores y también me voy a remitir a un comentario que nos está haciendo Olga Muñoz, que la saludamos y le agradecemos por estar con nosotros. Ella dice que el catálogo de PUC tiene en su mayoría libros de autores anglosajones que son traducidos al español. También buscan autores latinoamericanos. Tienen autores de Argentina, por ejemplo, pero ¿a qué se debe que de otros países no visibilicen tanto o tengan obras en su catálogo? ¿O hasta ahora las propuestas son de anglosajones? Y ahí quiero que hablemos un poco sobre precisamente la expansión del sello, ¿a qué le apuntamos? Bueno, en principio, obviamente, la idea es cada vez tener más autores de habla hispana. Empezamos a sumar autores españoles. Tenemos a Belén Martínez, tenemos a Manu Carbajo. Hay una decisión que viene más con la lógica editorial, que Ediciones Urano es una empresa que, como bien decías al comienzo, tiene su casa matriz en España. En todas las casas de Latinoamérica no necesariamente hay un editor. Yo, por ejemplo, estoy en Argentina, pero estoy contratado. Yo trabajo para Ediciones Urano España. En Colombia creo que no hay editor propiamente dicho contratado, ¿no? Ileana in-house. No, O eres sea, tú. en muchos países de Latinoamérica, al no haber un editor, no hay proyectos locales. Después está que nos llegue material y que encaje en la línea editorial. Algo que a mí me suele pasar, o lo que veo mucho con lectores latinoamericanos, también con españoles, mucho del material que recibimos son copias de libros y acá si hay futuros autores escuchando, mi primera recomendación es que escriban algo honesto y genuino que significa algo para ustedes. No traten de imitar el fenómeno Yo soy Simón, no traten de imitar los Juegos del Hambre, no traten de imitar un fenómeno, porque es muy complicado que una editorial, si ese libro ya existe Yo soy Simón, escriban algo significativo para ustedes y ese es el mejor camino para llegar a publicar. A mí me pasó con Belén Martínez, que Una sonata de verano es un libro que habla de la diversidad, y era tan genuino, no quería copiar a ningún libro. Nosotros de vuelta, trabajando con editar libros, ustedes ven una parte de libros que se publican, y hay una gran parte de libros que se leyeron en inglés, en español, y se descartaron, por lo cual también el rol del autor es sorprender al editor. Como bien decían ahí, hay dos autoras argentinas que vamos a empezar a publicar. Una, Stephanie Caligaris, que el libro de ella va a llegar el año que viene a Colombia. Ella escribió una reescritura del ballet El Lago de los Cisnes. Es middle grade para lectores más jóvenes, de 10 años. Y después tenemos a Victoria Bayona, que el libro, en principio, por ejemplo, es una autora argentina y en principio el libro solo va a salir en Argentina. Es cierto que después, como en todos los trabajos, hay que convencer a los gerentes de cada casa que lleven el libro. Obviamente que si es por mí, yo les digo ya que contrato los libros y en todas las casas estén publicados. Hay decisiones que obviamente nos exceden, pero bueno, sí, la idea es expandir el catálogo y dar cada vez más voz, pero sí tiene que ser un libro que pueda viajar, ¿no? Eso es importante. Como somos una editorial con casa en muchos países, tiene que ser un libro, por ejemplo, en Argentina si sacamos un libro juvenil que retome el rol del gaucho, es un libro muy local para Argentina y solo saldría en Argentina, ¿no? Creo que ahí es lo que apunta PUC, es que sea, que pueda viajar a México, que pueda viajar a Colombia, Perú y que los jóvenes se puedan sentir identificados. Y es precisamente lo que estamos haciendo. ¿Cómo se determina una tendencia a la hora de una publicación? Respecto a lo que tú decías, porque son varios libros del catálogo que tenemos
que nos permite una expansión fácilmente en todos los países, a veces en simultánea que los libros van llegando. Pero ¿cómo se determina eso, Leo? ¿Cómo se determina una temática y cómo se determina sobre todo una tendencia sobre lo que están hablando los jóvenes, sobre lo que están pidiendo, sobre lo que se pone de moda, sobre la actualidad, sobre eso, cómo se logra? Es difícil, porque incluso no sabría cómo explicar el proceso, porque en el mundo editorial es como que tenés que hacer un poco de futurismo, porque el libro que se contrata hoy probablemente salga publicado dentro de un año y medio, por lo cual es como que tenés que ir entre las sombras tratando de adivinar cuál va a ser la temática del momento, o cuáles van a ser los temas de interés para los jóvenes dentro de un año y medio, ¿no? Por lo cual yo lo que hago es, de vuelta, las redes sociales y leer noticias. Yo leo portales de noticias constantemente para nutrirme de qué son las cosas que están pasando a nivel realidad, y no solo en España o en Argentina, en toda Latinoamérica, y de ahí tratar de ver qué conexión se puede hacer con la literatura. Obviamente hay grandes temas. Ahora, por ejemplo, volvieron los vampiros, y volvieron con todo, y era cansado, nadie esperaba que vuelvan los vampiros. De hecho, tenemos un libro muy... Y las brujas. Y las brujas, todo lo que es paranormal con brujas, vampiros, seguramente van a volver los hombres lobos, no sé si los ángeles caídos, como hubo en su momento, pero son las figuras que están volviendo, no con el mismo concepto de hace un par de años, porque es verdad que las primeras novelas románticas que salieron en esa línea, de vuelta, promovían un prototipo de pareja que no es necesariamente el más sano, pero volvieron cambiados y está buenísimo eso. De hecho, el nuevo Crepúsculo es completamente distinto al anterior. Pero bueno, creo que también nutrirse mucho de lo que piden los jóvenes. Saludamos a Diane Cotley. Ella pregunta, ¿qué es lo que consideras más importante del papel que juegan los libros que son retellings dentro de la literatura juvenil? Ok. Para mí lo más importante y lo más interesante es que muchas veces... si no es por un retelling, quizás no llegás al libro original, ¿no? Y cuando hay estas cosas de que retelling sería reescritura de un libro clásico, hay de todos los libros que se les ocurran. Hay de Orgullo y Prejuicio, hay del Gran Gatsby, hay de los cuentos de Andersen, hay de los cuentos de los hermanos Grimm, hay el que tenés en la mano, que es retoma la leyenda del Rey Arturo, El engaño de la princesa de Kirsten Waite. Es un libro súper interesante, solamente que tenemos el rol de Ginebra, Arturo viene a ser un rol secundario en el libro, está Merlín. Tiene mucho de feminismo, porque eso es una protagonista muy fuerte. También hay diversidad, que no voy a decir nada, pero puede ser un spoiler, pero hay algo de diversidad también. Así que después tenemos otro que es el Barquero de Almas, que retoma el mito de Caronte, o sea, el Barquero de Hades, básicamente, que es el que te cruza para llevar tu alma hacia el otro lado. De vuelta, son libros que permiten que el lector llegue a clásicos que quizás de otra manera no se interesan en ver quién era Caronte o cuál era la leyenda original del Rey Arturo, ¿no? Creo que eso está buenísimo y que funcionan como disparadores. Después está de Victoria Schwab, La bruja de Niar, que acá, esto es muy loco, pero retoma este cuento que existe en todos los países, esta leyenda de la bruja que se lleva a los chicos, que en todos los países hay una variación, en Argentina quizás era que se la llevaba abajo de la pollera, en fin, hay muchas variaciones en cada país, pero es esta bruja que roba a los chicos, y La bruja de Niar es eso, retoma esta cosa que se conoce en todo el mundo con sus variaciones regionales, ¿no? Y también tenemos El asesino de brujas, que la portada es bellísima. A mí me encanta la portada, la original, que la cambiamos, que al principio algunos se enojaron, pero para mí esta tapa es espectacular, es como una carta de tarot, me da muy Tim Burton esta tapa. Es un libro que generó muchísimo furor, la verdad que todo el mundo lo está pidiendo. Es un libro de brujas, feminista, juega mucho cómo se puede destruir a una mujer y se porque tiene poderes, y tenemos una protagonista que enfrenta absolutamente todo. También hay romance, y un romance con una protagonista fuerte, no es necesariamente la chica que va y cae rendida ante los pies del chico lindo, sino que es una chica bien plantada, e incluso hay escenas muy graciosas, porque el protagonista está narrado desde los dos puntos de vista, y el protagonista es muy serio, muy correcto, y ella va y hace chistes burdos, rompiendo con todo esto de no se puede decir una mala palabra, o vos sos una señorita y tenés que ser estrictamente correcta con todo, ¿no? Es súper divertido, es un libro muy bueno y que está generando muy buenas críticas.
Algo que quizá tienen estos libros, Leo, es precisamente el rol de la mujer en las historias. Son mujeres fuertes, luchadoras, independientes. Lo vemos con El asesino de brujas, lo vemos con El engaño de la princesa, pero también lo vemos con La única elegida. Esta Totalmente. es una trilogía. Háblanos de este libro. La única elegida. Esta es una serie que empezó con La última cazadora y es una suerte de spin-off, es decir, transcurre en el mismo mundo de Buffy, la cazavampiros. De vuelta, es una chica de armas tomar la protagonista. Esto sería fantasy urbano porque transcurre en el mundo real. Se retoma todo el mundo de Buffy, la cazavampiros, que la verdad que generó de vuelta, y acá es donde entra. Es un libro estrictamente juvenil. ¿Qué pasa con Buffy que no tienen 15 años? Y es un libro que los fanáticos de Buffy les encantó y funcionó súper bien. Así que la verdad que es una novela muy buena y de vuelta con una protagonista entrañable. Tú como editor, ¿qué buscas en las historias? Hablábamos, y ahora lo mencionabas, que no estamos buscando una historia ni para ti, ni para mí, ni para el grupo de gente que conforma el sello PUCO, Ediciones Urano, sino para el público. ¿Cómo, si se puede, te desprendes de tus gustos literarios a la hora de editar un libro? Es súper difícil porque cuando lees un manuscrito, lo primero que te salta es tu subjetividad y lo que a vos te gusta. Hay casos de libros que obviamente no los voy a mencionar, pero que probablemente no sería un libro que yo iría a comprar, pero entiendo que hay un público para ese libro, un público que lo necesita y que le gusta ese libro o esa temática, ¿no? Así que creo que es un proceso de vuelta, de lograr despegarte un poco de tu gusto personal, que es difícil, porque no es nada fácil, porque es lo primero que humanamente te sale decir, no, esto me gusta, esto me parece malo. Después tenemos una serie de lectores externos que nos hacen informes de lectura, entonces ahí tengo un lector de ciencia ficción, uno de fantasía, para que me haga una crítica más dura sobre el género, en particular del libro. Y después, para mí, lo más importante es que la historia te hable y que sea genuina, ¿no? Creo que eso es la raíz que todos los libros de PUC comparten. Me guste a mí a nivel personal la temática o no, todos comparten que son historias genuinas y creo que eso es lo más importante para mí. Creo que ninguno es estrictamente esto que se llama copycat, que es copiar un fenómeno literario, no. Así que creo que para mí es lo más importante como editor y se nota mucho, y obviamente con los que más vínculos genero son con esos libros que más me hablaron a mí, por así decirlo. ¿Cómo es tu relación con los autores? Y lo pregunto por el tema de derechos de autor, de traducción. De todas maneras, se genera un vínculo con los autores a la hora de publicación, porque gracias a eso y a la labor que vienes haciendo, tenemos autores como Angie Thomas, como Marilú. Bueno, hemos hablado, por ejemplo, de Adam Silvera, Victoria Schwab, o sea, son grandes autores que conforman nuestro catálogo y es una labor que tú has venido haciendo como editor, logrando esos derechos en español. ¿Cómo ha sido? Creo que, un diferencial de Urano, a diferencia de otras editoriales, siendo redundante, es que generamos mucho vínculo con los autores. Que los autores de vuelta anglosajones no suelen tener vínculo con sus editores españoles. A ellos simplemente un día les llega una caja de libros y le dicen, esta es tu edición en español y ya. Conmigo muchas veces me lo destacan porque yo los involucro en el proceso. Si cambiamos una portada, los hago partícipes de elegir la nueva portada. Si nos vamos a despegar de la traducción literal del título, los hago partícipes. Muchas veces participan incluso en la comunicación, en anunciar cosas. Creo que eso es súper importante y es, para mí como editor, es muy relevante que el autor esté presente. Obviamente hay autores que les interesa estar presente y hay autores que no les interesa, que no usan redes sociales o no les gusta grabar videos, pero en general para mí fue súper productivo. Con Victoria Schwab, creo que es una de las autoras con las que más relación entablé. Jay Earnshaw, que es la autora de La maldición del mar y El bosque de las cosas perdidas, que por ejemplo, con esta autora, nosotros Winterwood no nos cerraba para nada la traducción del libro, entonces le escribo un mail y le digo, ¿cómo podemos ponerle el libro? Y me dice, mira, mi título original era The Forest of the Lost Things.
Y a nosotros nos quedó perfecto en español porque sonaba muy poético. Entonces terminamos Sí. poniendo en español el título con el que ella originalmente había escrito la novela, ¿no? A ella después el editor le propuso cambiarlo por Winterwood, por una palabra cortita. Entonces creo que es súper rico y es más genuino el trabajo, ¿no? O sea, el resultado final, para mí el autor tiene que estar contento. No, no me gustaría que le llegue una caja de libros y diga por qué le pusieron esta tapa. Este libro, a propósito, ya está en librerías, acaba de salir, entonces ya lo pueden conseguir. Es un libro que realmente estábamos esperando y el diseño de diagramación, portada, absolutamente todo, es muy, muy trabajado, muy bonito. En el diseño es algo que también cambiamos mucho en PUC, que si ustedes se fijan, no todos los libros tienen la misma tipografía. Es algo que antes estaba bastante estandarizado, y esto es de mi escuela en la editorial anterior, que sí todos los libros tienen algo en las aperturas de capítulo. Por ejemplo, estas de, a ver si se ve, si de Victoria Schwab. En fin, todos los libros tienen algún detalle. Acá tengo en Pregnant, que tiene el kilómetro en el que transcurre la historia en las aperturas de capítulos. Todos los libros tienen algo, y ese me encanta, El Reino del Ah, Revés. este libro es bellísimo. Este también recién acaba de llegar. Es la historia de la hermana de Mozart, Mozart, ¿no? una Sí. que aparte Mary Lou es el primer libro que ella escribió, pero nunca lo publicó hasta ahora, por lo cual es su primera obra. Es fantasía más literaria de lo que ella venía escribiendo, más poética, más lírica. Y se documentó muchísimo para escribir la historia de la hermana de Mozart. Se documentó porque la hermana de Mozart era muy talentosa, pero no era válido que una mujer compusiera. O sea, todo el crédito se lo llevó su hermano, pero realmente ella era muy talentosa y la verdad que es un libro hermoso. Y de vuelta, acá habla mucho del rol de la mujer hace varios años Sí. atrás. Y cómo no era admitido que fuera compositora. Y cómo incluso desde la misma familia le decían: vos tenés que buscar a alguien con quien casarte, y ella lo único que quería era componer, y tenía a su hermano que todo el mundo estaba girando en torno a él y a las maravillas musicales que hacía. Y fíjate, por ejemplo, en esta novela, la importancia que juega la familia en lo que quieren, hacer los hijos. Entonces, finalmente ella se opaca por su hermano, siendo que ella también tiene un gran talento, pero Exacto. que en esa época, siglo XVIII, en Europa, no lo podía desarrollar. ¿Por qué? Porque tenía que casarse, tener hijos, en fin. Ese era como el rol. Exacto. Es súper interesante de vuelta. ¿Cómo la literatura juvenil, un adolescente se enteraría cómo eran las cosas en el siglo XVIII en Europa si no fuera por El Reino del Revés? ¿Se hubiera enterado de la historia de la hermana de Mozart? Son cosas que a mí me gustan mucho, cómo funcionan como disparadores y que no sé si estaría en literatura adulta un libro como este. Hay un libro que nos encanta muchísimo porque habla de la censura y es este, La La prohibida. Biblioteca Prohibida. Es una historia maravillosa porque es una chica de un instituto en donde el director censura algunos títulos, algunos libros y ella se inventa o empieza a crear una biblioteca clandestina. Tal cual. Es una novela súper interesante y hablar de la censura es súper importante también. La protagonista queda indignada cuando el director le dice: vos no podés leer más ese libro porque dan malos mensajes. La protagonista empieza a cuestionar mucho qué es un buen o un mal mensaje en un libro, por qué me censuran o no me censuran un libro. Creo que son temas como súper importantes y que los jóvenes hablen de censura, porque vivimos en la época de la censura con las redes sociales y demás. Creo que vivimos en una época donde es muy importante entender el rol de la censura y lo grave que es, ¿no? Y más con los Sí. jóvenes. Me parece que ahí, qué sé yo, no digo que esté bien la censura en ningún contexto, pero especialmente con los jóvenes me parece muy sensible porque es una etapa muy formativa de tu vida y que te censuren y te digan esto es malo, es una marca que te queda a lo largo de tu vida, ¿no? Como adulto creo que podés distinguir más, pero como joven cuesta después despegarte de eso. Y me encanta la premisa de este libro. El libro indicado puede cambiar tu vida, dice la Totalmente, autora. totalmente. Leo, hablemos de esto, que me parece realmente importante. Les cuento a quienes estaban viendo, íbamos a tener a Angie Thomas en este año en la Feria del Libro de Bogotá. Infortunadamente todo se trastocó, no se pudo, pero tenemos Hora de Brillar, un libro que habla de racismo, de libertades, de abuso policial. Pero con un mensaje muy esperanzador al final, ¿no? Un final
de lucha, de entrega, de disciplina y pues, de luchar por los sueños. Totalmente, creo que es de vuelta una temática y especialmente relevante en estos momentos, ¿no? Que en su momento cuando lo contratábamos de vuelta pensábamos, ¿qué va a pasar con esto? Porque es un tema muy local de Estados Unidos, que es cierto, es un tema muy de Estados Unidos, pero yo lo que pensé es un tema relevante para nosotros. En Latinoamérica tenemos muchos temas de inmigración. Creo que es algo decir, no, que no es de este país, lo discriminamos. Creo que es muy fácil extrapolarlo a realidades que tenemos en nuestro día a día. Me parece que es un libro muy importante que todos deberían leer, adultos, chicos, a mí, todo el mundo los deberían leer porque te Sí. abre los ojos y es muy importante. Otro de los autores súper destacados que tenemos es Adam Silvera. Adam Silvera es un autor defensor de los derechos de la comunidad LGBTI. Sus libros giran en torno a este tema, pero con este libro, El Hijo Infinito, que también lo aborda de alguna manera, publica su primer fantasy. Totalmente, publica su primer fantasy que tiene mucho de superhéroes, mucho de fantasía urbana, mucha acción y mucha representación LGBT. Incluso hay una página que está escrita en lenguaje inclusivo porque el personaje en cuestión es de género no binario, por lo cual hay alguna página de lenguaje inclusivo. Es un libro súper importante, muy lindo y atrapa un montón para los fanáticos de los superhéroes, la fantasía, la ciencia ficción. Por aquí ya me están diciendo que nos quedan 5 minutos. Ahí sé cómo Y rápido y era. por ahora. Se pasó súper rápido. Pero también quiero leer un comentario de Diani. Ella dice que El engaño de la princesa le encantó y que justamente no conocía mucho la leyenda del rey Arturo hasta que llegó al engaño de la princesa. Y la forma en que Kemmerer aborda la Bella y la Bestia como una maldición oscura y solitaria, hace que sea muy distinto al resto de los retellings sobre este cuento. Y espero que pronto traigan la continuación de Asesino de Brujas. Seguro que sí, la vamos a tener, A si esta principios del año. pandemia nos deja. Leo, antes de irnos, quiero que hablemos de este libro. Me llegó Sí, hace poquito, ni siquiera lo he destapado, pero este libro va a tener serie de televisión. El exacto. cuaderno de desafíos que de hecho acaba de salir aquí en Colombia ya está disponible en librerías. Chicos, lo primero y lo importante es que tienen que correr a leer este libro porque la serie sale el próximo 10 de noviembre en Netflix. Ya si entran en Netflix pueden ver el tráiler. Es una historia de amor con dos chicos que están bastante desencantados de la vida y que justamente se conocen. La protagonista deja un cuaderno con un desafío en una librería. El chico va, lo encuentra y se empiezan a conocer a través de este cuaderno. Es una historia de amor navideña, esperanzadora, hermosa, perfecta para estas navidades que van a ser navidades raras para todos. Así que es un libro muy lindo y esperanzador. ¿Cómo te ha ido con el confinamiento, con respecto a todo este trabajo? Porque sin duda no hemos parado en ningún momento de publicar, de traerle los libros. ¿Cómo lo has manejado? ¿Seguimos haciendo un trabajo global con todos los países y con todo el equipo de PUB Latam? ¿Cómo lo has asumido? Fue difícil al principio, pero creo que terminó siendo extremadamente productivo. Fuimos creativos, trabajamos en equipo, que fue una clave muy importante de todo esto, la comunicación que hay. Trabajar en equipo y ser creativos es lo más importante en momentos de crisis. Y la verdad que salieron cosas hermosas, presentaciones virtuales con autores. La verdad que está fluyendo muy bien. Todavía se vienen más sorpresas. Ahora va a haber un evento de Halloween con la autora de Asesino de Brujas y con la autora del Bosque de las Cosas Perdidas, que en PUC Latam y en Ediciones Urano Colombia van a tener toda la información. Y vamos a estar armando algún evento más con autores en lo que queda del año. Así que creo que desde ese lugar fue muy productivo y pudimos acercar a muchos autores que quizás no podían venir presencialmente, pero sí a través de las redes sociales los pudimos acercar. Y a nivel trabajo, trabajamos un montón en equipo de vuelta para seguir adelante y seguir sacando buenos libros, que es el objetivo final de todo esto. Sí, quiero destacar eso, Leo, y es precisamente que esta virtualidad nos ha acercado muchísimo más a los autores que quizá no podemos tener en su momento presencialmente, pero pues que ahora en este momento hemos podido hablar mucho más con ellos, nos hemos acercado también más a los lectores.
Nos hemos dado cuenta de todas las virtudes que nos ha dejado esta etapa que estamos pasando, que ojalá también pase pronto porque necesitamos salir y necesitamos que las cosas Para salgan estar también bien. presencialmente, pero creo que la virtualidad también llega para quedarse y ahí vamos a estar. Totalmente, totalmente. No sé si ya quieras agregar algo más, ya No, para básicamente terminar. quería agradecerte, Ileana, a vos, a la Cámara del Libro Colombiana, por el espacio que nos dieron acá. La verdad que, de vuelta, esto es algo que lo podemos hacer gracias a esta virtualidad. De otra manera, probablemente no lo hubiéramos hecho. Así que, para mí es genial siempre hablar con vos, Ileana. Me encantó la charla. Gracias a los que estuvieron del otro lado compartiendo. Siéntanse libres de escribirme por redes sociales. Me encuentran como Leo Tetti en cualquiera de las redes. Para sugerencias, comentarios, críticas, lo que quieran, estaremos ahí escuchando. Y gracias por el apoyo. De verdad, son un rol fundamental. Y vos también, Ileana, como comunicadora y cara en Colombia, sos súper importante. Muchísimas gracias, Leo, y esto pues se debe al trabajo de todo un equipo que tenemos aquí en Colombia. A ustedes, gracias por estar presentes. Estaremos comunicándonos también por las redes sociales de Ediciones Urano Colombia y cualquier duda, pues ahí estaremos súper pendientes y trayéndoles la mejor literatura que nosotros tenemos. Muchísimas gracias y Leo, un abrazo. Me encantó esta charla. También. Cuídense. Vale, chao. Chao, chao. Chao.